Bajo el lema Vivir la Navidad en Comunidad, se realizó el pesebre viviente en Lomas de Oro Verde, organizado por Casa Padre Lami y los vecinos. Esto fue lo que se pudo vivir en el lugar. Una vez más, recordamos que Navidad es Jesús. Queremos celebrar esta Navidad más que festejar, porque para festejar tenemos muchos motivos en el año, pero el nacimiento de Jesús se debe celebrar. Y lo queremos conmemorar con los vecinos, en familia, con los amigos, y bueno, este pesebre lo vamos a armar entre todos. Segundo año consecutivo con esta iniciativa. Segundo año, esperemos que sean muchos más, destacar el apoyo de los vecinos. Después del pesebre vamos a compartir un momento musical, un brindis comunitario, un ágape entre todos los que hemos colaborado. Este año juntamos material para la misión de los niños del Morro, así que muy contentos y muy agradecidos, sobre todo con estos barrios que realmente siempre apoyan. Y la iniciativa hace que los vecinos se contagien y sean protagonistas también, ¿no? Así es, ellos son los grandes protagonistas y bueno, también ellos quieren dar testimonio, como dice el padre, el Papa Francisco, hay que salir a la calle, quiere una iglesia viva, una iglesia que sale afuera y no que se encierra, así que anuncian que Jesús ha nacido. Mucha gente que colabora, ¿no? Y por ahí, más allá de los tiempos actuales en donde andamos todos apurados, pudieron ensayar, pudieron, bueno, congregarse en este lugar, ¿no? Sí, con calor o con lluvia se ensayó, mucha colaboración, como vos dijiste, pero sobre todo queriendo incorporar en nuestros niños otros valores que no pasen solamente porque la Navidad sea comprar, ¿no? Que también es la solidaridad y sobre todo que también es esto que decía el hermano Sebastián, rememorar a Jesús. Celebrando los 20 años también, en este 2014, así que un momento muy especial, el mensaje para esta Navidad. Para esta Navidad le deseo a todas las familias que se junten en familia, que compartan, pero que no se olviden del otro, del prójimo, que salgan a compartir también con el vecino, a saludar, a dar la paz. Hoy en día se necesita mucha paz, armonía en las familias, y que festejen, celebren esta Navidad el nacimiento de Jesús. Y que vayan al pesebre en un momento y recuerden que ahí están todos los valores. La sencillez, la humildad, la caridad, la pobreza. Ese es el Dios que se revela y el amor que se manifiesta. ¿Los horarios de las misas para este 24 y 25? El horario de misa 24 a las 20:30 en Casa Padre Lami y a las 10 de la mañana el 25. Natalia, el mensaje en esta Navidad para los vecinos de esta zona y quienes vean, ¿no?, lo que es esta realización a través del 11 TV. Que se apueste a la participación, como es también la apuesta del 11, donde esto, la sociedad la construimos entre todos y a los valores, que es algo tan importante, también los hacemos entre todos. Así que bueno, eso, un 2015 con más participación, más solidaridad y más compromiso. Por eso hay vecinos de todas las edades acá. De todas las edades y aparte actores fantásticos, hay que destacarlo. Navidad es tiempo de esperanza, es tiempo de vida. Por eso, esta Navidad, regala una sonrisa, estrecha una mano con ternura, perdona una ofensa, decí una palabra de consuelo, sé solidario con el que menos tiene, compartí la alegría, da gracias a Dios por todo lo bueno que has recibido, pedí perdón, respetá y cuidá la vida. Abrile a Jesús tu corazón, deja que sea tu amigo. Bailando el festival nuevo santiagueño, nombre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa te espera, atájate que voy, amor, con ganas de mudanza. En el corazón de picar, el alma y enamorar, se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar, y la fiesta se rama más, con puentes y palmas, bailando este gato estoy, como santiagueño. Thank you.
Santiago.